17 minutos pasaron de las 10 de la noche. Diego Santilli, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, mañana deciden todo. No, ¿por qué mañana? Con la prisa. Pero hay como una expectativa. ¿Por qué Macri no decide cuándo se vota? A ver, nosotros tenemos ya dos decisiones que son claras, digamos, que están en la norma de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, que las elecciones a jefe de gobierno son desdobladas de las nacionales. Hay una ley que dice eso. O sea, eso se cumple. En algún momento ustedes intentaron ver si las hacían al mismo tiempo. Habrá que sacar otra ley. Para eso, habrá que sacar otra ley. Pero después se puede discutir si es constitucional o no, porque la facultad de la Constitución se la da al jefe de gobierno. Pero más allá de eso, hay una ley que dice que es desdobladas. Hay una fecha fijada para comunas, que es el 5 de junio. Con lo cual... 5 de junio se vota. 5 de junio se vota de comunas. Tendrán que los partidos políticos estar preparados para eso. Y supongo que va a haber una elección desdoblada. Creo que no hay ningún... Primero, no hay ninguna prisa. Nuestra ocupación hoy es estar todo el día tratando de resolver los problemas, de seguir resolviendo los problemas, que son muchísimos, son infinitos, que hay que saltar ciertos obstáculos, porque, a ver, viendo hoy lo de Clarín, esto no es una cosa de todos los días. Yo digo, yo me quisiera quedar una frase de Cicerón, que decía, seamos esclavos de las leyes para poder ser libres. O sea, lo que no se puede creer es esto, porque a nosotros nos pasa lo mismo cuando tenemos la ocupación. Ustedes sostienen que el gobierno nacional no cumple leyes que debería cumplir en el tema de la capital federal, la seguridad, la ocupación de terreno. La ocupación de terreno, la ocupación de los edificios que eran para personas con necesidades, con el indoamericano, la discusión que hubo. Después, cuando se pusieron todos de acuerdo, funcionó bien. Entonces me parece que este tipo de cosas son las que no las hacen bien a la democracia, no las hacen bien a las instituciones. Entonces no es para vanagloriarse hablando de las instituciones, pero las instituciones hay que hacer cumplir las leyes. A veces hay fallos de jueces que a uno no le gustan. Para eso están los sistemas de apelación, para eso se apela. No se incumple, se trata de cambiar. En el caso de la ciudad, ¿qué leyes no está cumpliendo o con qué pedidos judiciales no está cumpliendo el gobierno nacional? Y claramente con la ocupación de los edificios ahí en Perito Moreno. En Parque Avellaneda, el Bajo Flores. Claramente. A ver, le puedo contar otra. Fallo del fiscal... que nos pida a nosotros liberar todo lo que son las escuelas, pegado a donde están los edificios estos, donde están las escuelas, que está la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Club de Aón, Argentinos Juniors, La Quemita, todos los colegios que engloban esa zona donde es el campo de deporte de los chicos, que no pueden ir a hacer actividades deportivas ahora porque están las veredas usurpadas y tomadas. Ahora, digo, cuando Mauricio Macri dice, yo soy precandidato al PRO, a presidente, y lo dice y lo repite... En algunos sectores, en algunos políticos, incluso están hablando con usted, hay como un descreimiento. Bueno, que lo anuncie, que lo formalice, que el partido lo diga. ¿Es Macri candidato a presidente, precandidato a presidente? Y él lo ha dicho, él tiene toda la voluntad, toda la vocación, tiene ganas además, se lo nota en cómo recorre, cómo camina, cómo escucha, habla con los diferentes dirigentes, cómo intenta acercar posiciones. Él tiene muchas ganas y hoy... Él,